¿Cómo le va? Es un gusto compartir este espacio con usted. Ya estamos en la pantalla de este, el Canal del Campo, para compartir la información con Mundo Agro. Nos vamos a asomar a lo que ha sido la principal repercusión y balance final de la primera edición de Santa Rosa Productiva 2013, organizada por ACIPRO y el Grupo Portal del Interior. Con Martín Vergese hablamos y analizamos cuál fue el resultado de esta primera jornada, con muy buena concurrencia, con muy buenos disertantes. Y preste atención al testimonio, porque Martín Vergese habla de lo que se viene en materia de organización de eventos por parte de Portal del Interior. La palabra del licenciado Martín Vergese. Bueno, Martín Vergese, el Grupo Portal del Interior conjuntamente con ACIPRO han reunido una importante cantidad de gente para capacitarse en esto que se ha dado en denominar Santa Rosa Productiva. Contanos un poco cómo surgió la idea, de qué manera han trabajado en todo esto. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Muchas gracias por... de nuestro periódico Portal del Interior, que está cumpliendo 10 años, y la gente de ACIPRO, la Asociación Civil de Productores del Departamento Río Primero, pensamos en hacer una jornada, un evento de capacitación para el productor. Bueno, lo pensamos aquí en la cabecera departamental, que es Villa Santa Rosa. Ya lo fuimos trabajando hace algunos meses, hasta que, bueno, esto tomó forma y lo hemos llamado Santa Rosa Productiva 2013. La verdad, como las cámaras ya lo han podido tomar desde la primera charla de la tarde, la convocatoria ha sido increíble, la gente vino más temprano de lo que pensábamos nosotros. Bueno, creo que esto es bueno porque es la primera vez que se hace este tipo de eventos aquí en Santa Rosa. Es un evento que está pensado para todo el departamento Río Primero, para todos los que hacen agricultura en un departamento importante como es Río Primero. Así que, bueno, la verdad que muy contentos, muy satisfechos, además por el apoyo empresario, que también ha sido magnífico. Así que, bueno, la verdad que muy contentos con esta primera jornada. Bien, y en este caso aportando desde la organización la convocatoria a especialistas en materia de fundamentalmente combate de malezas, enfermedades en agricultura, para tratar de mejorar la capacitación y el conocimiento de los productores de aquí de la zona. Exactamente, mira, como yo le digo, a veces a los productores de lluvia no le podemos traer a nosotros, pero sí podemos hacer que pierdan menos plata en lo que es el manejo, a través del manejo, es decir, todo lo que se pueda hacer en el manejo de enfermedades para evitar pérdidas de rendimiento en soja, en maíz principalmente, lo que se pueda hacer en materia de malezas resistentes, que es una problemática bastante complicada en este departamento y en general en el norte de la provincia de Córdoba, y bueno, lo que podemos hacer desde el punto de vista económico, por eso va a estar también Carlos Segiaro, también es importante para el productor para tomar decisiones de cara al futuro, sobre todo, bueno, con la coyuntura que siempre está atravesando el campo y con ciertas decisiones que vienen del gobierno nacional que nos desorientan todo el tiempo. Entonces creo que cualquier aporte que podamos hacer, tanto ya sea en enfermedades en soja y maíz, en manejo de malezas resistentes y tolerantes, en materia económica, es muy bueno para los productores. Por eso convocamos a Gloria Biotti, a Luis Lenfranconi y a Carlos Segiaro. Los tres son docentes universitarios, así que los tres tienen manejo de auditorio y son personas reconocidas en la región. Así que, bueno, creemos que para una primera jornada había que tener este tipo de disertantes reconocidos y de primer nivel para nosotros. Bien, lo último. Vos decías, el Grupo Portal del Interior cumple 10 años a puro trabajo, también capacitación. ¿Están definidos los próximos pasos? Sabemos que hay jornadas, hay sorpresas. Hay jornadas, hay sorpresas. Bueno, hoy como parte de esta jornada, bueno, sorteamos dos estadías en la Posada del Kenti por los 10 años del periódico. Luego estaremos apoyando la jornada también que hace la Bolsa de Cereales de Córdoba y Agroverdad, allí en el Dinosaurio Mall, el 1 de agosto.
El 8 de agosto sigue nuestro trabajo, pero esta vez en La Para, lugar a donde vos ya has concurrido con tu programa. Vamos a hacer la cuarta edición de Agromutual, una jornada que ya es específica para el productor tambero. Estamos hablando de otra zona del departamento Río Primero, donde también se acercan productores del departamento San Justo, donde allí habrá importantes novedades, pero prefiero guardármelas todavía, no las vamos a decir. Y bueno, y luego habrá que celebrar los 10 años del periódico, así algo haremos, y está en preparación, esto es como primicia, pero estamos armando un viaje de capacitación a Brasil con una agencia de viajes y también con un concesionario de maquinarias. Va a ser en noviembre aproximadamente y vamos a recorrer lo que es la zona de Curitiba, la zona de Castro, allí justamente la cooperativa Castrolanda, y vamos a terminar en San Pablo. Así que eso después te lo voy a adelantar en más detalle, pero todo forma parte de los 10 años del periódico Portal del Interior. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país. Hasta allí el testimonio del licenciado Martín Vergese. Nos vamos a la pausa en instantes. Nos ubicamos en la Jornada Nacional de Monitoreo y Control de Plagas. La pausa y ya seguimos.